Tratan de expulsar a su jefe Cancún, el Universal y F. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún se declararon en paro laboral para exigir la destitución del encargado de despacho de la policía, Jesús Pérez Abarca, quien fue sacado de la corporación a empujones y con insultos de las instalaciones de la dependencia, ubicada en la zona centro de la ciudad. La escena recordó cuando policías de Cuautla, en 2015, se sublevaron y corrieron de igual forma a Pérez Abarca, quien fungía como director de seguridad pública. La protesta de los policías inició después de las 6 horas y tomó por sorpresa al funcionario, venido de Morelos, de donde proviene también el secretario estatal, Alberto Capela. Los elementos de seguridad pública se quejaron del presunto maltrato de Pérez Abarca, además de insistir en que presuntamente está vinculado con la delincuencia organizada, por lo cual exigen su destitución. En compañía del secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, el encargado de despacho salió de la conferencia que cada lunes ofrece la presidenta municipal, Mara Lezama, con rumbo a las instalaciones de seguridad pública. Ambos funcionarios subieron a las oficinas, pero entre gritos y empujones, Pérez Abarca fue expulsado del lugar. En algún momento, ante la fuerza con que fue empujado, estuvo a punto de perder el equilibrio en 2 ocasiones. «Fuera, fuera, fuera», le gritaron al sacarlo hasta el patio de la corporación. El funcionario quedó solo, de cara a la tropa, intentando hacerse escuchar. Sin embargo, no fue suficiente. «¿Por qué me sacaron?», cuestionó. «Por corrupto», le respondieron. «A la calle, órale, a la calle», exclamaron, para obligarlo a salir de las instalaciones de la dependencia, también a empujones. «Aquí no se le quiere, fuera, órale», le gritaban. Sin la intervención de sus escoltas, ni de un solo efectivo policíaco, Pérez Abarca fue forzado a caminar solo, para abandonar el sitio. Ya en la calle, llamó por vía celular y caminó con dirección al estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo. Ahí, una camioneta blanca, sin placas, ni escudo, fue a rescatarle. Con el paro de labores de los policías, quedó sin patrullaje municipal. La ciudad, sin embargo, el secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, indicó que solicitó el auxilio del gobierno de Quintana Roo y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para el apoyo con vigilancia. En su cuenta de Twitter, la primera edil indicó que lo ocurrido ayer está fuera de los cauces institucionales y brindó su reconocimiento a los policías que se mantuvieron en servicio. Tras una reunión con los agentes, Mara Lezama aseguró que Pérez Abarca continuará en su cargo, informó Meganews. La alcaldesa reconoció que aún no sabe con exactitud cuál es el motivo de la manifestación e indicó que es un grupo de policías inconformes nada más. «No hay un detonante. Me dicen que es el tema de las patrullas, por eso estamos viendo el tema de las patrullas en el cabildo. No tenemos ningún adeudo con los policías. Y yo estoy muy pendiente de ellos y voy a escucharlos». En tanto, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capela, dio a conocer que serán dados de baja los agentes que participaron directamente en la agresión a Pérez Abarca, y dijo que se ha detectado que algunos tienen vínculos con grupos criminales a los que les dan protección.